Acabamos de terminar los dos puestos de mando unificado más importantes para la seguridad de estas elecciones. El puesto de mando sobre ciberseguridad, a ese puesto de mando pertenecen cerca de 25 instituciones que tienen funcionarios expertos en todo lo que tiene que ver con informática. Se han hecho 60 pruebas de vulnerabilidad de todo el sistema de la Registraduría, del Consejo Nacional Electoral, y se han entregado las recomendaciones para que ese sistema sea aún más blindado frente a posibles perturbaciones externas. Tenemos 8 procesos en la Fiscalía por delitos informáticos que tienen que ver con software malicioso, con obstaculización, con amenazas, con acceso abusivo a sistemas, desprestigio, deslegitimación electoral, falsos correos, calumnias. Hay 8 procesos ya abiertos por la Fiscalía. Y tenemos 2 delitos electorales puros, propios en la Fiscalía, uno en Galapa y otro en Valledupar, por constreñimiento y corrupción al sufragante. No ha habido hasta el momento ataques cibernéticos graves. Hemos tenido incidentes, sí, cerca de 500 incidentes por hora. Y eso pues quiere decir que tenemos un sistema que responde bien a esa clase de retos desde fuera. Hemos tenido, por ejemplo, un incidente ayer de 150 millones de peticiones al mismo tiempo al sistema de la Registraduría. Eso es un incidente malicioso que tiene detrás una intención de medir la capacidad del sistema. Respondió perfectamente, no hubo ninguna interrupción ni hubo ninguna perturbación. Tenemos ya integrados equipos internacionales de asesoría de Holanda, de España y de los Estados Unidos. Y tenemos alrededor de 10 millones de usuarios diarios entrando a las plataformas de la Registraduría a tomar información para ejercer su derecho al voto ayer. Entonces, hasta esta hora, mediodía del sábado, previo a las elecciones, el reporte de ciberseguridad es de normalidad y de plena alerta. En cuanto al PMU, ya del Plan Democracia, están ya desplegados los 155 mil efectivos de fuerzas militares y de policía en todo el país. Está con una cobertura ya ese plan del 100% de los puestos de votación y de las mesas. No hay sino una perturbación para mañana por decisión de algunos líderes de la comunidad en el municipio de Caldono, en Cauca. Vamos a mantener las mesas abiertas para los ciudadanos que quieran participar. La votación hace 4 años para primera vuelta en Caldono fue de un poco más de 6.000 votantes, 6.200, que invitamos nuevamente a que piensen lo importante que es ejercer el derecho al voto. Vamos a tener toda la garantía para que las mesas estén abiertas y esperamos que recapaciten. Es el único municipio que tiene hoy esa perspectiva de que no pueda ejercerse el voto mañana. En todas las regiones, en las 8 regiones de policía, me dieron un reporte de normalidad, ya de localización de los puestos y mesas. En Antioquia, la novedad de la zona de Hidroituango significó reubicar 17 puestos de votación con 46 mesas. Por razón de la emergencia, ya eso está en plena marcha. Y en Urabá, por razones climáticas, hubo que mover 3 mesas en el municipio de Truandó. De resto, en todo el país, las mesas y los puestos de votación se mantienen en los lugares originales. De manera que mi reporte a esta hora, mediodía del sábado, previo a las elecciones, es de normalidad y eso significa mayores posibilidades para la gente de poder votar libremente mañana. ¿Alguna medida para las concentraciones anunciadas a las 4 de la tarde mañana? Nuevamente, yo quiero repetir que la disposición legal es la de que mañana no puede haber manifestaciones ni concentraciones durante las elecciones ni después de cerradas las mesas.
y eso lo va a enforzar la fuerza pública con toda dedicación. Eso está previsto en los decretos de orden público que se han expedido por el presidente de la República y el gobierno y en el Código de Policía. Son multas las que se verían aplicadas a quienes propicien esas manifestaciones, son inclusive puede llegar a ser delictiva la conducta si se usa violencia contra las personas o contra los bienes públicos. Entonces vamos a estar muy atentos para poder cumplir con esa orden de la ley de que los resultados electorales se deben mirar con toda tranquilidad en el seno de las familias y de los hogares. Ya regresó, fue una falla técnica en una de las subestaciones, pero ya está en pleno funcionamiento la energía eléctrica.